¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al tercer capítulo de Más Energía TV por las pantallas de TV Más. Te acompañamos cada martes a partir de las 23 horas para analizar la contingencia de la comuna de Coronel en temas tan diversos como la educación, el deporte, la cultura y también el medio ambiente. Pero comenzamos nuestro tercer capítulo con nuestra sección de noticias y lo hacemos con el deporte. Las raquetas se tomaron Coronel. En una iniciativa impulsada por Colbún, Esbío y la Municipalidad de Coronel, el destacado entrenador Horacio de la Peña realizó clínicas de tenis en nuestra comuna. De la mano del destacado entrenador y extenista profesional Horacio de la Peña, funciona con éxito desde hace un año y medio el programa Clínicas de Tenis para Coronel, que nace en la comuna carbonífera fruto de una alianza entre las empresas Colbún, Esbío y la ilustre municipalidad a través de su departamento de educación. Hemos capacitado a todos los profesores de los colegios, hemos iniciado a un montón de chicos, un montón de escuelas en el tenis, pusimos tenis dentro de la malla curricular, le hemos dejado 7 mini tenis en los colegios y lo más importante es que para el año que viene hay la gran esperanza de poder becar a chicos de las escuelas municipales a escuelas privadas de tenis para que puedan competir con chicos en torneos internacionales. El proyecto comenzó en marzo de 2014 con clínicas mensuales que realizó durante ese año el reconocido entrenador en diversos establecimientos de la comuna. Este año se incluyó la capacitación a profesores de Coronel, además de apoyar a los establecimientos educacionales con implementos para la práctica del tenis. Es un aporte a una comuna que quiere desarrollarse, que requiere el trabajo agregado de todo, del DEM por supuesto, la municipalidad, de actores como Horacio de la Peña y dos empresas que comparten valores de responsabilidad social como Esbío y como nuestra empresa que es Colbún. Lo segundo es que es un área que tiene mucho interés porque tiene mucho impacto en la comunidad. Los papás y la comunidad toda pide mejores posibilidades en educación. Y por supuesto pide una vida sana y el desarrollo de valores. Son cosas que todos queremos en nuestras casas, son cosas que todos deseamos que estén presentes en nuestra sociedad y sabemos que el deporte es el vehículo para ello. Muy contentos poder generar no solamente un momento recreativo de tenis, sino darle profundidad a través de entrar en el currículum académico y capacitar a los profesores para que ellos puedan mantener esta enseñanza del tenis en los niños. De esta manera, la Escuela Arturo Jagues de Lagunillas fue el escenario donde se premió a los 30 profesores capacitados, además de realizar un taller con 60 niñas y niños de la escuela, quienes disfrutaron junto a De la Peña y su equipo de monitores. Yo creo que la empresa privada se une a un proyecto en el cual vea que tiene una proyección y sea realizable. Y creo que tanto Colbún como mío creyeron en este proyecto, se pusieron detrás. Me han ayudado muchísimo a crecer con el proyecto, me han empujado, me han dado ideas y este proyecto que empezó en 2 comunas, en este momento está en 15, visitando 400 colegios al año. Hemos partido con esta actividad el 2014 con una serie de reuniones donde la hemos podido amoldar a lo que se está realizando hoy en día, que son capacitaciones, clínicas de tenis, muestras comunales, escuela comunal de tenis que se ha creado ahora en las canchas de Lagunilla. El proyecto es un apoyo a una red de proyección de jóvenes tenistas coronelinos a través de la escuela local financiada por el DEM en su línea de deporte extraescolar. En esta alianza también participa el Instituto Nacional de Deportes, acogiendo el proyecto a la Ley de Donaciones con Fines Deportivos con el objetivo de que esta escuela sea una plataforma regional y nacional para las promesas del tenis de Coronel. Una tremenda iniciativa, el tenis en los establecimientos educacionales de la comuna de Coronel, impulsado por la empresa privada y a cargo del destacado entrenador Horacio de la Peña. Y vamos a otra información en el ámbito cultural. Quiero invitarlos a realizar este recorrido por el barrio patrimonial Maule, un sector que es histórico en esta zona del carbón. La comuna de Coronel surge a mediados del siglo XIX y fue fundada en el año 1849.
Por varias décadas se desarrolló en torno a la explotación del carbón, hasta su cierre en 1994. Federico Schwager, en el año 1877, inicia la explotación de minas y logra conectar sus piques de Boca Maule y Buen Retiro con el puerto de Coronel. Ligada a la extracción de este mineral, surge como un nuevo sector de la comuna el barrio Maule, hoy declarado Patrimonio Cultural. Maule era el sector residencial de, por así decirlo, la jefatura. Los ingenieros, el personal especializado, los pagadores, etcétera, etcétera. ¿Ya? Era el barrio acomodado, ¿ya? Con un estilo de vivienda que se mantiene hasta el día de hoy, ¿ya? Muy cercano a un estilo constructivo inglés. La empresa le entregaba las casas a sus empleados y prácticamente era como un paraíso, porque no, en ese tiempo, lo mismo que pasó en el Salitre, la carbonífera le entregaba el gas, el agua, la luz, todo era prácticamente gratis, soportado, ¿no es cierto?, por la industria del carbón de Schwager. Los administrativos, trabajadores y obreros de la época necesitaban un lugar cercano a su trabajo donde vivir. Así comienza la construcción de casas en el sector Maule, con un marcado estilo inglés, con sus pórticos característicos, lucarnas y enclavadas frente al mar. Los mismos pioneros del carbón, como Federico Schwager, los Cauciños en Lota, ellos trajeron ingenieros ingleses que habían trabajado en este rubro en Irlanda, en Inglaterra, en Gran Bretaña, en Alemania. Entonces básicamente llegó mucho inglés y mucho escocés. Y esos ingleses se hicieron cargo de la jefatura aquí en el sector de Maule, en las minas de Maule. Hay un dicho que dice: el inglés siempre primero pone el pie, deja su huella. Y por eso las casas, la arquitectura y los paisajes, los jardines, son todo en base a ese enfoque de parque, estilo inglés. Carlos, de 69 años, hijo de jornal, nació en ese sector y heredó uno de los clásicos pabellones, donde actualmente vive con sus hermanas. Antes había otra población de obreros, tenía 5 pabellones. 6 casas por lado, éramos 48 que vivíamos hasta el año 56, cuando echaron abajo eso para hacer esa población. Nosotros nos vivimos a vivir a una casa que había ahí en la plaza, un pabellón. Y de ahí, después del terremoto del 60, los vinimos a vivir aquí, de ahí que estamos acá. En Maule se respira tranquilidad. Sus habitantes, muchos nacidos en aquellos años y otros que han recalado en la actualidad, están encantados con su belleza. Un sector de ensueño, pero también con una historia ligada a la explotación del carbón. Ahí estaba el barrio patrimonial Maule, un hermoso sector con historia en nuestra comuna. Y para cerrar esta sección de noticias, vamos a conocer el caso del Liceo Bicentenario de Coronel. Un caso exitoso a nivel país, con resultados académicos que dan cuenta de aquello. Lo revisamos con más detalle en la siguiente nota. Con tan solo 4 años de vida, el Liceo Bicentenario de Coronel logró por segundo año consecutivo transformarse en el establecimiento educacional de la región del Biobío con el mejor puntaje SIMSE. El establecimiento educacional, emplazado en el sector de Escuadrón, obtuvo el quinto lugar a nivel nacional en la prueba de los segundos medios, promediando 334 puntos en las 3 mediciones. Los octavos básicos también sobresalieron y se posicionaron en el primer puesto regional con 312 unidades. Hay un liderazgo de la dirección potente, fuerte, focalizado y centrado en los aprendizajes. Hay un cuerpo docente también concentrado que planifica y que ejecuta sin perder ni un poquitito de tiempo, que un tiempo es un valor tan valioso en educación. Hay familias comprometidas con los niños, también hay alumnos que destacan también por su compromiso con su propio aprendizaje. El conjunto de todas esas comunidades ha logrado tener el éxito que hemos logrado en Coronel. Creo que estamos dando respuesta a una educación de calidad, estamos demostrando que las condiciones socioeconómicas de un alumno, si está bien respaldado con un proyecto educativo,
sólido, comprometido con las metas, con profesores comprometidos, padres que también quieren lo mejor para sus hijos y alumnos comprometidos, se puede dar una educación de calidad. Que la exigencia de un liceo bicentenario es lo mismo que la exigencia de un colegio cualquiera. Entonces, por eso, a través de todo este proceso, que me di cuenta que muchos desertaron de este desafío. Porque claramente nos están exigiendo para ser los mejores en un futuro. Con una superficie de 2.157 metros cuadrados y 950 millones de pesos de inversión en infraestructura, el establecimiento cuenta con laboratorio de ciencias, computación y biblioteca, equipados para el desarrollo escolar de sus alumnos. El compromiso de los profesores, de los paradocentes, no tanto, o sea, sí en el estudio, pero también en formar alumnos integrales que puedan desenvolverse en una educación superior, como la universidad, pero además como persona. Pese a los pocos recursos, en el Liceo Bicentenario se esfuerzan por lograr la excelencia académica. No cuentan con un gimnasio, los séptimos estudian en contenedores, pero en los próximos meses se inicia la construcción de nuevas salas. Nosotros damos respuesta a una demanda a los buenos alumnos de la comuna que tengan una educación de calidad y que eso les permita proseguir estudios superiores. La verdad que es un proyecto de movilidad social y de inclusión. Vamos a construir 4 salas más y baños correspondientes a los cursos terceros y cuartos que se fueron incrementando con el tiempo. Con eso vamos a tener el liceo plenamente construido en su forma original. Estamos, por lo tanto, en deuda todavía con esa comunidad, pero haciendo todos los esfuerzos para que el próximo año partamos el año escolar con un edificio nuevo. El Liceo Bicentenario cuenta con una matrícula de 464 alumnos de séptimo básico a cuarto medio. El 64% de ellos son de condición vulnerable, lo que hace más valorable los logros obtenidos, destacando el compromiso docente y de sus alumnos. Grandes resultados a nivel académico del Liceo Bicentenario de Coronel que ilusionan, por supuesto, de cara al futuro. Así estamos cerrando esta sección de noticias. Quiero invitarlos a que se mantengan junto a nosotros en el siguiente bloque, en nuestra sección de comunidad, 2 interesantes invitados. Pausa y regresamos. Ya estamos de regreso, Más Energía TV por las pantallas de TV Más. Muchas gracias por mantenerse junto a nosotros. Estamos ya en nuestra sección de comunidad, nuestro tercer capítulo. Ya conversamos con el director del Hospital de Coronel y el capítulo anterior conversamos con 2 vecinos destacados de nuestra comuna. Hoy nos acompañan 2 dirigentes del fútbol amateur, específicamente su presidente, don Juan Avendaño, a quien saludamos. ¿Cómo está, don Juan? Muy buenas noches. Buenas noches. Estoy lo más bien y gracias por la invitación para dar a conocer todo lo que concierne a la organización de nuestra asociación. Gracias a usted, Juan, por acompañarnos, por aceptar la invitación. Y también nos acompaña don Jorge Vinimeis, quien es el tesorero de la Asociación de Fútbol Amateur. ¿Cómo está, don Jorge? Hola, Mauricio, encantado de estar en tu programa, así que a conversar de lo que tanto nosotros nos apasiona como es el fútbol y la dirigencia misma. Me parece muy bien y gracias, reitero, por haber aceptado nuestra invitación. Antes de entrar en área chica, como decimos en el fútbol, quiero invitarlos a revisar una nota que realizamos precisamente en el lugar de trabajo de estos 2 dirigentes, el Estadio Bernardino Luna de Coronel. Acompáñenme a revisar la siguiente nota. Bueno, mi nombre es Juan Avendaño, soy presidente de la Asociación de Coronel y mi inicio como jugador lo comencé en el club 8 de octubre. A posteriores, como yo soy del barrio Hospital acá, se formó una nueva institución que se llama Carlos Arrechú, en el cual yo fui dirigente, jugador y presidente a la vez también. Y como escuché por ahí una vez a un viejo dirigente del fútbol amateur, que el anhelo de un jugador del fútbol amateur es llegar a ser presidente de la asociación donde jugó por muchos años. Y mi anhelo se cumplió. Yo nací en el Club Deportivo 21 Mayo, aquí en Coronel,
uno de los grandes de la región, campeón regional en varias oportunidades. Y bueno, después anduve igual que los gitanos, anduve, inclusive jugué hasta en la ciudad de Lota, 5 años jugué fútbol en la ciudad de Lota, y después volví a mi terruño y aquí estoy y continúo en el 21 de mayo. Y después de pasar la etapa competitiva que tiene uno como cuando es joven, siempre tuve este bichito de ser dirigente. Desde niño siempre estuve metido en los directorios a través del colegio, la enseñanza media, en el barrio. Entonces siempre estuve con el bicho de alguna vez ser dirigente. Y después de jugar fútbol competitivo me metí en esto de la Asociación de Fútbol de Coronel hace aproximadamente ya 7 u 8 años ya que estoy en la asociación. Bueno, yo dejé el fútbol por razones de salud y como no pude seguir jugando fútbol, me dediqué a la parte dirigencial, cosa que lo hago con mucho orgullo, con mucha responsabilidad, porque a mí me gusta como dirigente ser ordenado, transparente, y en eso de la transparencia con el Jorge formamos un muy buen equipo. Es que este es un bicho que nace y no termina nunca. El fútbol es una pasión y uno lo mira desde ese punto de vista con la tranquilidad que te dan los años. Hoy día, en la época de joven, uno era competitivo y alegaba por cualquier cosa. Hoy día no, los años te van madurando y uno ve el fútbol desde otra perspectiva hoy. Y aquí estamos trabajando por el bien del fútbol junto con Jorge, que es un gran apoyo para mí como presidente, porque es muy preocupado de su cargo que tiene como administrador del estadio también, es un 10, así que personas como él hacen falta en el fútbol para que las instituciones perduren en el tiempo. Bueno, mira, la verdad es que si yo estoy en la Asociación de Fútbol de Coronel es gracias a Juan Avendaño. Nos conocemos hace muchísimos años. Él siempre quiso que yo trabajara con él en la asociación y por razones de tiempo se fue dilatando el momento hasta que llegó la oportunidad y hace prácticamente 8 años que estamos juntos. No, Juan es un tremendo dirigente, como él mismo lo ha dicho, honesto, transparente, y yo he seguido los pasos de él desde trasito. Es lo único que nos diferenciamos, que él es de la U y yo soy colocolino. Ahí tenemos una pequeña diferencia grande, siempre va a ser segundo. Interesante nota para conocer un poco más el trabajo de don Juan Avendaño y don Jorge Vinimelis, presidente de la Asociación de Fútbol Amateur y tesorero con quienes vamos a conversar. Cerramos la nota ahí hablando de Colo-Colo y Universidad de Chile, pero no vamos a hablar de fútbol profesional porque creo que es mejor hablar de fútbol amateur en estos días, don Juan. ¿Quiere hacer alguna reflexión quizás de lo que ocurre hoy día en el fútbol profesional o no? Obvio que sí, porque lo que ha pasado en el fútbol profesional yo creo que a todos nos ha impactado. Nosotros teníamos otro concepto de la dirigencia del fútbol profesional porque se supone que son todas personas con título universitario, ¿no es cierto?, profesionales, y que hayan llegado a esas instancias tan bajos como dirigente, como persona, deja mucho que desear. Y por culpa de ello, nos arrastran a todos, ¿no?, en general. Pero don Jorge, pero nosotros como dirigentes del fútbol amateur, especialmente de nuestra asociación, nosotros con el Jorge estamos tranquilos porque no tenemos absolutamente nada que temer, porque hacemos las cosas con responsabilidad y transparencia. ¿Se respira de otra forma en el fútbol amateur, don Jorge? Sin duda alguna. Como dice Juan, yo hace mucho tiempo que dejé de ir al fútbol profesional, hace mucho tiempo. Hoy día mi vida es el fútbol amateur y a ella me dedico por completo, así que lo que haya pasado hoy día en el fútbol profesional para mí no es ninguna novedad, porque esto viene a ser de mucho tiempo que hay corrupción. Pero como te digo, ese no es el cuento nuestro, el cuento de nosotros es el fútbol amateur y nosotros trabajamos para que nuestros clubes tengan la mayor comodidad en ese sentido para participar y hacer deporte, que es el objetivo final de nuestra asociación. Interesante reflexión de todas formas de dos hombres que han trabajado ya 20 años, más de 20 años en el fútbol amateur, más de 7, 8 como dirigente, don Jorge. Entremos en materia, entremos a analizar lo que está pasando en el fútbol amateur de Coronel. ¿En qué instancia están hoy día, don Juan? Bueno, nuestra competencia ya está llegando a su fin. Ya comenzamos con los playoffs. Nosotros entre lunes y martes tenemos que hacer una revisión de papeleta para ver si hay algunas anomalías.
y ya tener claro quiénes son los seis equipos que van a ir a los playoffs, descontando al que sale primero, porque él no entra a los playoffs, él entra a la segunda fase. Así es que estamos tranquilos porque todo se está dando dentro de las fechas que teníamos estipuladas. Don Jorge, buen balance de este 2015, falta todavía para que termine obviamente, pero ¿cuál es el balance que realiza usted de esta gestión, de esta temporada? Bueno, este ha sido un año bien especial para nosotros como dirigente de la asociación, puesto que, como para todo el mundo de Coronel es sabido, este año tuvimos fútbol profesional en nuestro estadio. Entonces eso de una u otra manera ha significado hacer unos cambios dentro de la estructura nuestra en cuanto a programación y darle las comodidades al fútbol profesional en este caso, que a cambio de eso nosotros hemos recibido una ayuda económica. Por lo tanto, ha sido un año complicado y con harto trabajo, y que en el fondo también nos ha ayudado para que nuestro estadio nosotros lo podamos mejorar a través del arriendo que nosotros le hemos cobrado este año al fútbol profesional. Bueno, es importante también destacar, don Juan, que la gente ha respondido en el cuidado de este hermoso recinto. Sí, bueno, eso ha sido gracias también a la gestión como directorio y especialmente del Jorge, porque como él está bajo la tutela de esta, la responsabilidad del estadio, él ha sido muy preocupado en ese aspecto. Don Jorge, ahora todos quieren jugar en el Bernardino Luna. O sea, además de los equipos de fútbol profesional, ¿cómo lo hacen para que los equipos de fútbol amateur puedan jugar semana a semana ahí en ese recinto que es el mejor que tienen? Bueno, nosotros tenemos un organigrama. Yo personalmente tengo un organigrama de lunes a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces vamos ordenando de acuerdo a las exigencias del... porque no solamente juega fútbol la Asociación de Fútbol de Coronel en nuestro estadio, están los colegios, están las escuelas de fútbol, hay empresas particulares que te lo solicitan. Entonces uno, de acuerdo al horario que va quedando, los lugares, va programando, y así no se produce el que lleguen varias instituciones a la misma vez. Entonces ese es un ordenamiento que nosotros tenemos como asociación y que nos va a permitir no tener problemas en ese sentido en el estadio. Como te digo, el estadio está ocupado desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días, llámese escuelas de fútbol, colegio, industria, entidades particulares, más la asociación nuestra que la ocupa todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Entonces el estadio a nosotros nos ha servido en ayuda a la comunidad, porque ese es también uno de los objetivos de nuestra asociación, aportar hacia la comunidad, y qué mejor manera que tener un recinto en las condiciones que tenemos para que los niños disfruten y jueguen, hagan deporte en nuestro estadio. Buen punto, don Jorge. Don Juan, ¿cómo creen ustedes que aportan a la comunidad desde su condición, desde su trabajo como dirigentes de fútbol amateur? El aporte nuestro, bueno, yo pienso que el hecho de tener a los niños, a los jóvenes, a la gente adulta, practicando el fútbol, ya nos sacamos un poco, ¿no es cierto?, de su diario vivir, porque la tecnología a los niños principalmente los tiene... sedentario. Claro, tienen forma sedentaria, no les gusta mucho ir a las canchas en las tardes a jugar. Y la única posibilidad que tienen es ir a jugar por sus clubes, los días sábados o domingos en veces. Y nosotros también en eso como dirigentes estamos colaborando con algo, el desarrollo físico de los niños, porque en los colegios es mínimo la hora de educación física que le hacen. Y nosotros, con el hecho de tener una asociación de fútbol y ellos que estén insertos en ella... Y funcionando de buena manera, además. Claro, ya también estamos colaborando para que los niños hagan educación física. Don Jorge, ¿qué mensaje le enviaría a los futuros dirigentes del fútbol amateur? Yo creo que ustedes tienen todavía para rato, porque han hecho bien las cosas, pero hay que apelar a nuevas generaciones en algún momento. ¿Qué consejo le daría a aquellos jóvenes que quieren transformarse en dirigentes del fútbol amateur? Difícil pregunta, porque no lo había pensado todavía. Bueno, lógicamente que uno tiene que tener las ganas, tener el tiempo disponible. Yo creo que esta es una pasión que te come bastante tiempo. Entonces, en la medida en que uno le dedica el tiempo, también va a ser cosas más positivas.
Por eso uno, partiendo para ser dirigente, hay que tener las ganas de ser dirigente, tener el tiempo disponible y también tener un poquito más inteligente que el resto. O sea, siempre el dirigente, y no que uno se venga también a dársela de grande, pero siempre el dirigente va a tener un poquito más que el resto. O sea, yo siempre lo he dicho, el dirigente va a tener siempre un poquito más altura de mira. Y para eso los jóvenes se tienen que preparar. Yo honestamente en este minuto, si tú me preguntas, yo tengo que decir también que hay una gran escasez de dirigentes deportivos. Uno como dirigente de la asociación nuestra lo estamos viendo en los clubes. Hay muchos clubes que tienen problemas, se manejan con dos o tres personas, entonces no viene una renovación. Por eso que nosotros nos mantenemos a la larga con el paso de los años. Pero hay que hacer el llamado. Yo creo que van a aparecer en algún momento. Deberían haber muchachos que vayan pensando en el tiempo futuro en trabajar por el bien del deporte. Quiero agradecerle a los dos. Creo que una conversación que se pudo extender por mucho más tiempo, porque hay mucho que hablar de fútbol a nosotros que nos encanta. Así que muchas gracias por habernos acompañado en este tercer capítulo de Más Energía TV, don Juan. Bueno, como lo decía anteriormente, reiterar la invitación que nos hicieron. Vamos a estar siempre a disposición de ustedes cuando lo requieran. Y quiero aprovechar las cámaras para enviarle un saludo a todos los integrantes de la Asociación de Fútbol de Coronel. Y aprovechar de enviarle un saludo fraternal a nombre del directorio, que tengan unas felices Pascuas y un próspero Año Nuevo junto a sus familias. Muy bien. Y extensivo para ustedes también. Muchas gracias, don Juan Diego Jorge, muchas gracias también por acompañarnos. No, encantado de haber estado en tu programa. Yo también quiero aprovechar las cámaras. Nunca lo he hecho, ahora lo voy a hacer, tener la oportunidad de saludar a mi mujer. Creo que es un bastión importante en mi vida. Ella me acompaña en todas. Y así un saludo, un besito para ella, a mis hijos igual. Y también quiero, ya que hablamos del Estadio Bernardino Luna, nosotros como asociación, nunca nos vamos a dejar de agradecer. Y en ese sentido nosotros queremos agradecer a la empresa privada la posibilidad que nos dio de tener un estadio como el que tenemos. Y nosotros, tarea nuestra es mantenerlo y mejorarlo. Y decirle a las autoridades que cuando ellos nos entregaron el estadio, nos equivocaron, creo que no hemos respondido. Así que, por lo tanto, y como lo dijo Juan, a todo el mundo deportivo, a los dirigentes de los clubes, a los jugadores nuestros, a los niños, que pasen unas felices fiestas de fin de año. Muchas gracias, don Jorge, muchas gracias, don Juan. Felicitaciones por el trabajo realizado. Nosotros hacemos una pequeña pausa, vamos a continuar, por supuesto, con Más Energía TV por las pantallas de TV Más. Ya estamos de regreso, gracias por mantenerse junto a nosotros, Más Energía TV por las pantallas de TV Más. Recuerda, cada martes a partir de las 23 horas. Y ya estamos en nuestra sección de medio ambiente. En el capítulo anterior nos acompañó Gonzalo Mendoza, biólogo marino de Impesca, para hablar respecto al monitoreo de la temperatura en la Bahía de Coronel. Hoy nos acompaña Alfredo Rojas, él es asesor técnico de la ONG ProMás, para hablar respecto a las estaciones de monitoreo de la calidad del aire en Coronel y también al plan de compensaciones de emisiones de material particulado del complejo Santa María de Colbún. ¿Cómo está Alfredo? Buenas noches. Buenas noches. Estoy muy contento de estar aquí junto a ustedes para hablar de estos temas. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Y antes de entrar en materia, quiero invitarlo a revisar una cápsula de medio ambiente que da cuenta precisamente de este tema. Me encuentro en el sector sur de Coronel, donde está instalada una de las 7 estaciones de monitoreo de calidad del aire de la comuna. Aquí conoceremos la forma como opera este equipamiento y su importancia para la comunidad. Para profundizar acerca del funcionamiento de estas estaciones de monitoreo, hoy nos acompaña Ángelo Ríos, encargado de zona de la empresa Serpram. Bueno, Ángelo, cuéntanos en qué consisten estas estaciones de monitoreo, cuál es su función y quiénes la controlan. Las estaciones de monitoreo se dedican a proteger una determinada área. En Coronel Sur tenemos varias estaciones, siendo una de las principales Coronel Sur, que protege aproximadamente un radio de 2 kilómetros de distancia en torno a la estación. Uno de los principales componentes medidos acá son materiales particulados de 10 micrones,
gases como por ejemplo dióxido de azufre, monóxido de carbono, óxidos nitrosos. Una de las principales autoridades que lleguen nos auditan son las Seremi de Salud y Medio Ambiente. También nosotros podemos ser auditados por organismos externos, como laboratorios externos. Los datos de las estaciones de monitoreo son registrados y publicados en el Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire, SINCA, del Ministerio de Medio Ambiente. Para conocer más detalles, nos encontramos con el Seremi de Medio Ambiente de la región del Biobío, Richard Vargas. Bueno, Seremi, quiero preguntarle en primer lugar cómo evalúan la información que recogen las diferentes estaciones ubicadas en la comuna de Coronel. En primer lugar, hay que señalar que estas estaciones están certificadas por la Superintendencia de Medio Ambiente, tanto en su localización, para que sean representativas de la población. Y luego, esta información debe llegarnos mes a mes a nosotros para poder ir construyendo, digamos, la evaluación pertinente de cuál es el estado de la calidad del aire en la zona que está siendo monitoreada, en este caso la comuna de Coronel. Y por lo tanto, digamos, mantenemos una vigilancia diaria sobre esta red. ¿Y cuál es la relevancia de estas estaciones de monitoreo? La relevancia de estas estaciones de monitoreo es que nos permiten entregarle confianza y seguridad a la población de cuál es el estado de la calidad del aire. Y finalmente, Seremi, ¿cómo evalúan ustedes la calidad del aire en los últimos años en la comuna de Coronel? Bueno, específicamente, digamos, la situación ha sido crítica en lo que es material particulado respirable 2,5 micras y es por ello que nosotros, al haber declarado en la zona saturada el Concepción Metropolitano, nos encontramos hoy día en la fase de construcción de el anteproyecto que va a proponer un plan de descontaminación ambiental atmosférica para el Concepción Metropolitano. Ante la realidad de Coronel en materia de calidad del aire, así como también con motivo de su operación, la Central Santa María implementó un plan de compensación de emisiones de material particulado orientado a eliminar o retirar fuentes de emisión existentes en el Gran Concepción. Pero, ¿en qué consiste básicamente este plan de compensación? Nos encontramos con Daniel Laguetza, gerente del complejo termoeléctrico Santa María de Colbún, para que nos explique principalmente en qué consiste este plan de compensaciones de emisiones. Bueno, es un gusto poder explicar estos temas a todos los que nos puedan escuchar, porque hay muchas dudas, se genera cierta incertidumbre, entonces lo que se quiere llevar es claridad a la población sobre estos temas. Cuando un complejo como el nuestro va a entrar en operación en una zona que en su momento era de latencia y hoy es saturada con respecto a material particulado, está obligada a compensar las emisiones que va a producir durante su operación normal. ¿Qué significa esto? Que de algún lado se tienen que bajar emisiones para dar espacio a lo que uno va a emitir. En ese sentido, nosotros trabajamos cambiando las calderas del hospital de Coronel Ilota, cambiando estufas en Coronel, montaje de filtro en Cementos Biobío y sacar de servicio algunas calderas que ya tenían emisiones autorizadas. Eso ha hecho que en este momento tengamos 704 toneladas año de material particulado no emitido y cuando nosotros en un año normal estamos produciendo 12 y eso nos da la tranquilidad que estamos con una sobrecompensación de prácticamente 60 veces menos de lo que emitimos. O sea, estamos 60 veces menos emitiendo que lo que hemos sacado de servicio. Esta vez aprendimos que las estaciones de calidad del aire son herramientas que permiten a la autoridad monitorear en línea la condición del aire y tomar medidas en caso que se requiera. Además, conocimos el plan de compensación de emisión de material particulado de Colbún para su central Santa María y su impacto en el Gran Concepción. Ahí estaba esta cápsula de medio ambiente en nuestro tercer capítulo de Más Energía TV. Nos acompaña Alfredo Rojas, él es asesor técnico de la ONG ProMás. Alfredo, ¿qué te pareció la cápsula primero? ¿Refleja un poco lo que quisimos contarle a la gente? Sí, indudablemente que refleja y da mucho aspecto para dilucidar el funcionamiento de los objetivos que tienen estas estaciones de monitoreo, que son las que aportan verdaderamente todos los datos duros, los datos técnicos, ¿ya? Y muestran
la calidad del aire que respiramos en Coronel. ¿Cuál es la importancia de esto, Alfredo? La importancia es que, como ustedes saben, la calidad del aire tiene que ver con el equilibrio de sustentabilidad para la vida humana. Entonces, es necesario ir conociendo, después de haber sido una zona de saturación y de latencia, verdaderamente cómo mitigamos estos elementos que en el fondo destruyen la calidad del aire y por lo tanto destruyen el ambiente respirable y esa condición que es necesaria mínimamente para la vida humana. Entonces es necesario llevar la tendencia ya de los gases que emiten las fuentes contaminantes y de analizar el impacto que tienen las fuentes contaminantes sobre las personas, que es lo más importante. Alfredo, ¿cómo le explicamos a la gente de manera simple qué son estas estaciones de monitoreo y cómo funcionan? Es muy sencillo, las estaciones de monitoreo del aire son módulos ya de sensores especificados por cada elemento que tú quieres medir, ¿ya? Y cómo va su tendencia a través de las 24 horas, a través de cada hora y a través de cada minuto. Para eso es necesario estos sistemas que son muy sofisticados, ¿ya? Que tienen combinación eléctrica, electrónica y analítica a la misma vez, porque son en línea. Son sensores compuestos por isótopos, por rayos láser, algunas cápsulas gravimétricas que tienen la capacidad específica de capturar en forma individual cada elemento que queramos medir y hacer el seguimiento a través del tiempo. Y eso mismo precisamente, Alfredo, porque es importante recoger estos datos periódicamente. Sí, es muy claro, porque los datos van a depender de las condiciones del clima, de la velocidad del viento, de la presión atmosférica, si es de día, si es de noche, si es invierno, si es verano, si es otoño. Entonces uno tiene que tener la capacidad para inferir sobre esta variable crítica que tú estás midiendo con las condiciones atmosféricas. ¿Datos útiles, me imagino, para la autoridad? Muy útiles. Yo, en mi concepción personal y en mi visión personal, digo que es dueño de la calidad del aire de su comuna la primera autoridad, primero que todo. Él tiene que estar informado, ¿ya? Su departamento de medio ambiente tiene que estar informado, y no solo informado, sino que ir monitoreando constantemente la información que ya hoy día, gracias a la tecnología, está en línea. Cada persona natural de Coronel puede observar los datos, y los datos son interpretativos, son fáciles de comprender y de interpretar. La autoridad debe llevar el control y la visión de esto sin ningún mayor problema y establecer a partir de las normas, ¿ya? Que están aplicando a cada elemento, conversaciones con la empresa, la autoridad y la comunidad. Alfredo, desde su experiencia, ¿cuál cree actualmente es la principal fuente emisora de material particulado en Coronel? Sin lugar a duda, como lo explicaba la cápsula, el Ceremi es el material particulado 2,5, ¿ya? En palabras más simples, quizás. Ese es el elemento volátil que tiene un tamaño de partícula de 2,5 micras, es decir, imagínate lo que significa esta dimensión. Significa prácticamente una millonésima de tamaño. Por lo tanto, en el volumen del aire que estamos respirando, como esto lo lleva, lo arrastra el viento, ¿ya? Desde que se emite, eso entra al sistema respiratorio. Y no solo entra al sistema respiratorio, sino que llega a los alveolos y también llega a la distribución del aparato circulatorio. Y más encima, lo crítico de allí no es tanto el volumen del material particulado, sino lo que contiene en sí el material particulado, que son los materiales pesados,
¿ya? Que son altamente reactivos, altamente tóxicos y que principalmente son los causantes del cáncer y de otras enfermedades de que estamos temiendo que aparezcan. Y por eso que la comunidad está muy preocupada de esto. Y la industria también. Y las autoridades también. Como dato, como reflexión, Alfredo, ¿qué le parece que el complejo termoeléctrico Santa María de Colbún esté utilizando este plan de compensación de emisión? Es que no le queda otra. El empresario tiene que cambiar la mentalidad, ¿ya? El empresario tiene que romper paradigmas. El empresario tiene que educar y adecuarse a las necesidades de donde está emplazado de la gente o la comunidad que le rodea. Por eso es que hoy en día las legislaciones vienen mucho más serias. Cuando se va a emplazar un complejo como este, van a tener que conversar mucho con la sociedad civil, ¿ya? Escuchar mucho a la sociedad civil. Y sobre todo, las opiniones van a tener que ser muy, muy valederas. Los argumentos, no solamente técnicos, sociales, antropológicos, geográficos, van a tener que primar en el momento de definir un proyecto como tal. Hoy día se habla, perdón, de compromisos rápidos, ¿ya? Compromisos y diálogos que van proactivamente adelante. Que lamentablemente en Coronel eso ha sido muy tardío, muy tardío. A través de esta instancia buscamos un poco que la gente aprenda. ¿Usted cree que la gente conoce del tema medioambiental? La gente lamentablemente no conoce. La gente, yo veo que está ávida así por aprender, por conocer, sobre todo para establecer relaciones o diálogo más elevado, porque todo esto lamentablemente es una cosa técnica. Y yo siempre la industria le va a decir a usted o a los grupos, demuéstremelo, pero demuéstremelo con argumentos, demuéstremelo con análisis, demuéstremelo con todo. Porque la industria está muy asesorada por sus equipos de ingeniería, sus equipos medioambientales, universidades que le ayudan, pero la gente no. Por lo tanto, la educación y ONG ProMás, en la cual pertenezco yo, estamos preocupados y de hecho estamos haciendo talleres educativos para la comunidad. Es importante la educación, es importante elevar el diálogo de la gente. Hay cosas técnicas que la gente no las va a comprender. Entonces, ellos, en el fondo, tienen sentimientos encontrados, tienen sentimientos impulsivos, ya creen tener cierta razón, pero tenemos que demostrarlo, ¿ya? Fehacientemente demostrarlo. Y eso es posible. ¿Y qué consejos daríamos a la comunidad para intentar seguir reduciendo la cantidad y presencia de material particulado? Claro, usted me preguntaba por las centrales termoeléctricas y cualquier fuente que impacte sobre el medio ambiente y las personas, ¿verdad? Es la educación. Hay que encontrar métodos comunicativos distintos. Hay que ganar confianza. Y la empresa tiene que ganar credibilidad. Cuando no hay confianza y no hay credibilidad, entonces no hay lo que se llama cooperativismo. Entonces, hoy en día es imposible sacar las industrias, como la gente opina en forma general. Pero sí lo que hay que hacer es compensar, educar, ¿ya? Y darle oportunidad a la gente. Eso es. Si este complejo logra eso, ¿ya? Y que se va a gastar mucha energía en esto, pero vamos a llegar a un nivel en Coronel de convivir sanamente, ¿ya? Y eso es lo que esperamos. Para eso hay un plan de descontaminación y recuperación de Coronel, el cual la organización mía está participando, está trabajando. Esta industria tiene sus representantes ahí y la civilidad civil también tiene sus representantes. El Ministerio de Medio Ambiente tiene sus representantes.
todos los otros ministerios tienen su representante por mandato especial de la presidenta Bachelet para que Coronel salga de esta situación. Alfredo, precisamente respecto a aquello, ¿cuál es la función o el aporte que hace la ONG PROMAS? Cuéntanos un poco. Nosotros, fíjate, yo vengo de la industria privada. Trabajé 33 años en la industria privada. Tuve que desvincularme por motivo de salud, ¿ya? Pero inmediatamente me captó Jaime Osorio, un gran hombre que tuvimos aquí, Jaime Torres, otro que es presidente de la asociación, de la ONG, de la corporación, para que yo les apoyara y reactivara el tema medioambiental que ellos llevaban desde el año 80, de los 80. Esto nace al alero de la vicaría de la pastoral social en Concepción y al alero de la parroquia de San Pedro de Coronel aquí, en temas ambientales. Pues bien, yo tenía mi tiempo y además quise enseñar y quise aportar todo lo que yo sabía. Yo empecé a estudiar estos temas el año 2000-2005, cuando realmente el gobierno de la época aprieta y dice que en un plan de 5 años va a aplicar la ley, ¿ya?, con toda su fuerza respecto a los planes ambientales. Del año 2000 atrás, Chile contaminó lo que quiso. Era horroroso, porque ahora uno cuando piensa este horror se da cuenta que todos estamos involucrados en este aspecto. Hoy tiene que mejorar verdaderamente esto. Entonces, el que yo conozca las tendencias del material particulado en particular, porque no hay problemas de gases en Coronel. Los gases están todos dentro de las normas. Pero el material particulado de 10 micras, que es el más grande, y el más pequeñito de 2,5 micras, no cumple ninguna norma chilena ni ninguna norma internacional, que son las más exigentes. Bueno, Alfredo, un tema que da para largo, para una larga conversación, pero ya estamos llegando al final de este capítulo de Más Energía TV. Quiero agradecer su presencia acá. Me imagino que la gente quedó mucho más informada que antes, así que eso también es un punto importante. Bien, espero que así suceda con la gente, porque eso en el fondo es lo que nos preocupa verdaderamente. Que ellos queden tranquilos, que ellos se eduquen y que ellos se informen. Estamos llegando al final. Quiero agradecer, por supuesto, la sintonía de este tercer capítulo de Más Energía TV. Recordarles que estamos cada martes a partir de las 23 horas por las pantallas de TV Más. Nos quedan 3 capítulos todavía de este programa que ya los acompaña durante el mes de noviembre y también durante este mes de diciembre. Que tengan muy buenas noches y nos reencontramos el próximo martes.